al señor gobernador de la provincia de Cotopaxi, el señor Héctor González Jara, mediante el decreto ejecutivo que indica de la siguiente manera. Señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, considerando que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cada provincia tendrá un gobernador, quien dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. Que según el mismo artículo, la facultad para nombrar a los gobernadores corresponde al Presidente de la República. Y en ejercicio de la atribución que le confiere el número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República y la letra D del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, decreta, artículo único, designar al señor Héctor Guillermo González Jara para que desempeñe el cargo de gobernador de la provincia de Cotopaxi. Este decreto... Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Nacional de Carondelet, en Quito, el 8 de junio del 2017, firma Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador. Bajo este contexto, permítame ahora llamarle formalmente, señor gobernador de la provincia, a decirle que en nombre del pueblo de Cotopaxi, nosotros pedíamos a gritos en los recorridos, en las campañas que realizamos, que queremos oxigenar la provincia de Cotopaxi. Y el día de hoy es un día histórico porque hemos empezado con el principal cambio, que es el representante del presidente de la República aquí en la provincia de Cotopaxi, y que ha recaído no solo en una autoridad, sino me complace decirlo, que ha recaído en un gran ser humano, en un gran amigo, en un gran hijo, en un gran padre, en un gran ciudadano, en un gran esposo como es de Natalie. Sus hijos, orgullosos, se sienten...